miren, agarrando el breakfast special. $10.99. Un cafecito. Ahí lo tienen. El breakfast special. $10.99. Agarré un triple shot más para... porque parece que está tarde. Ay, güey, hay que checar eso porque parecía que estaba quebrado. Ok. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 tornillos. Y estaba mirando. Estaba mirando cromo. Porque... vamos a mover esto. Porque si pueden ver, les quité las copas a todo el troque o a todo el camión. Le quité las copas. Ah, necesito un, creo que un lavado. Les quité las copas a todos los rines. Porque estos me lo robaron. Me robaron como 6 de cada pinche rin. Me robaron un 6 o 5. El caso este me lo dejaron pelón casi todos. Ah, se los iba a decir que miré de estos ahí en el TA. Estos están a 99 centavos, pero hay otros que están así, un poquito más largos. No pude tomar video porque había mucha gente de eso. Y estaban más largos. Y la puntita era del color este. Casi, color azul. Un poquito más fuerte, pero casi del color este. Y se miraba bien. Y estaba a $2.99. Así, el otro con el color así azul, $2.99. Pues son 3, son 10. $2.99. $30. $30. Por rin. Son $30 por rin. Son 3, 6. $180 para que llegue un vato y que te lo robe. Ay, ay, ay. Ah, ¿para qué? Aquí estamos, gente. Hay que darle ya. Y vamos llegando al lugar de los hechos. Para la bodega de la Home Depot aquí en Salem. Ahí está el perro de la yarda. Llevando una. Ella es 10 mujeres. Voy a decir otra cosa, pero mejor no. Aquí hacemos check-in. Nos quitan el sello. Y vamos a ver qué cómo va a estar la iguana acá. Llegamos. Yeah. How you doing, bud? You dropping this one off? Yeah, I'm picking up a empty. Is it your first time here? No, it's the second one up. You have you been here the last 30 days? In December. Oh, in December? You might have a serial license, I just gotta put you back in the system. That's fine. And is there a bolt seal back there? Not for me, so I can put a new seal, okay? Okay. We have some bolt cutters up there by the shack if you need them. Alright. Okay. Ya entramos. Y vamos a dejar la traila precargada en la JJ 620. ¿Cuál es la? JJ 620. JJ 620. Tenemos que dejarla traerla aquí y ir
a una drop yard que tienen como a una milla y media que está aquí, y vamos a agarrar la vacía. YY620. Alright. Ok, ya encontramos el lugar. Me estaba yendo por las letras también, pero dijeron que no me preocupara por las letras, nomás el número. Porque este es 620 PD. Y estamos buscando el. Ven. 620. Pero aquí no importan las letras, solamente el número. Bueno, vamos a meter la traila y lo que watchen. Ven, si me miren ahí, quise meter la traila ahí, ¿verdad? Y ven cómo está. Estoy doblado así, como la traila es esta y el tronque está así. ¿Ven? Cuando estén reverseando, lo más lento, lo que sea, agarren, tengan su tiempo. No peguen al otro lado. A bajarle esas patas y todo. Derechito. Vamos a verlo. Sí, vamos al lote baldío que tienen allá lleno de trailers. Vamos a agarrar la vacía que va para Calexico, California. Ay, ¿qué hay aquí? Ya venía un Mack Trucking atrás de mí. Hecho bala tenía el vato. Vuela. De su mamá. Y no podía. Quise hacer break check, pero vamos a agarrar la más bonita que esté para llevarnos a Calexico, California. ¡Ah! Ok, chamacones, ya agarré la otra, la traila vacía. Había más dos trailas, esta y otra,
Y esta es la menos cateada. Lo único que me preocupa es esa lodera. Esta lodera. Que está suelta. No, no está suelta. Está agarrada, pero está. ¿Sí lo miran? O mientras no se caiga, está bien. Las luces trabajan. Conectan las luces siempre que van a conectar la traila. Préndanla pues, no la conecten, préndanla. Bueno, conéctenla y préndanla. Para que miren que todas las luces estén trabajando bien. Y ya. Ahorita lo que vamos a hacer es nomás reportar todo. Que ya tiré. Ya agarré la vacía. Esta la trae la vacía. Vamos a reversear. Y a meter todos los papeles. Para que sepan que ya estuvo. Miren esas trailers. Tienen cadena acá. Bárbaro. Llega un desgraciado y se las agarra y se las lleva. Y ya tiene cadenas. Vamos a ver, amigos. Aquí estamos ya. Me voy a quitar el handset. Estaba haciendo unas llamadas al broker de la Swift. Haciendo updates de la carga, de la trailer vacía que agarré ahorita. Y todo. Haciendo submit los papeles y todo. Y llamando para mirar cargas que van de aquí de Oregón a California. Y a preguntarle al broker, a la Kio, si hay viajes para abajo y preguntar si puedes cargar otro tipo de carga o con otra compañía en la traila de la Swift. Y él me dijo que estaba preferiblemente, lo más preferible es cargas de la Swift, pero que está bien, que sí puedes cargar otras cargas en la traila de la Swift mientras tú estés aware o que estás consciente de que vas a regresar a la traila cuando se indicó, o sea, el sábado. Y le dije, ok, nomás quiero seguir todas las reglas como están estipuladas. Nomás quiero preguntarte, mirar y cómo corre el agua, pues. Y me dijo que sí podía cargar otra carga. So, ahorita estamos mirando los viajes que hay para abajo de California con la JB Hunt o en el DAT board, low board. Y vamos a mirar ahorita, vamos a ver cómo más caliguana. Ok, ya nos metimos al site de la B-Select, de la Swift y de la Knight Transportation. Vamos a ver a dónde, de un radio de que 80 millas de Salem, y el equipo Ben, porque tenemos una traila. ¿Qué es lo que hay para de aquí? No hay nada. Ya son las 2 de la tarde, ¿eh? Y no hay nada. Nada. Vamos a mirar otros viajes de la DT. Del DT Low Board. Vamos a agarrar los que están loaded ahorita. Ya tengo la luz verde, please. Ya tengo la luz verde para cargar. Miren este, para Yuma. Emerge Transportation. Nunca he cargado con ellos. No estoy set up con ellos. Y no tiene muy buenas reviews. 90% de credit score. Pero no estoy set up con ellos. Muy malo. Anoche había uno de para Yuma, de aquí de Portland, a 2500. Estaba bien, pero no. ¿Sabes qué, chamacos? Nos vamos a ir al tropeadero. Porque estoy mirando los lowboards y no hay nada. Y aquí estamos ya,
aquí estamos ya en el troqueadero. Vamos a ver, please. Ya son las 3 de la tarde. No hay nada en las plataformas. Es día miércoles. Cuando eres dueño operador, tienen que saber cuándo están los viajes. Cuando te despachas tú solo, tienes que saber cuándo están los viajes disponibles. Van a estar los viajes. Lo más cercano al fin de semana, lo más cercano al fin de semana es cuando los viajes pagan mejor. Cuando todos los viajes pagan mucho mejor, es lo más cerca al fin de semana. ¿Por qué? Porque nadie quiere trabajar los fines de semana. Y entre más cerca el fin de semana, jueves o viernes, especialmente el viernes, es cuando los viajes están mejor pagados. Los viernes que se hacen delivery el lunes, o el viernes para que se haga delivery el domingo o el sábado, es cuando están mejor pagados. Y si agarras un viaje el sábado, está mucho mejor pagado el sábado. Ahorita es miércoles. Les estaba comentando que ayer había un viaje, pero no lo pude agarrar porque no estaba 100% seguro que lo podía haber agarrado. Era para la JB Hunt. Y dije yo, mejor no me desespero, no lo agarro, que iba, ese viaje iba para Yuma y estaba a 2500 de la JB Hunt. Y lo podía haber tirado el sábado o el viernes. Pero no me quise desesperar, dije no, mejor me quiero censurar bien para preguntarle al broker. Ya no era hora para preguntarle al broker, ya eran las 5 o 6 de la tarde ayer. Dije no, quiero censurarme bien para saber si lo puedo agarrar al otro viaje. Y ahora ya le pregunté al broker, le llamé, me contestó, le dije, ¿sabes qué? Quiero preguntarte algo, si puedo cargar la traila de la Swift con un viaje que no sea de la Swift o de la Night. Dice, sí, lo más preferible es agarrar de la Swift, pero sí puedes agarrar otro viaje de otro tipo. Y es lo que estoy haciendo ahorita, estoy mirando las plataformas digitales, el JB Hunt 360, el DET Lowborn, estoy mirando hasta viajes de la Werner. De la Werner, Werner se llama Werner H. Y no hay nada ahorita. Son las 3, ya después de las 3 o las posiblemente de las 4 es cuando pongan viajes para a recogerlos mañana. Y es cuando ahorita estamos jugando eso. Y vamos a bañarnos porque ya no me he bañado desde ayer. Vamos a bañarnos aquí en la Love. Ok. Aquí estamos, amigos, ya. En el shower. Que vean. Este es el shower. Ahí dejaron un pedacito de papel. Pero este es el shower de los troqueros. De aquí de la Labs, la J voladora también tiene igual, los de la TA también, tenemos espejitos, estando todo sucio. Ok, tengo de hablar al respecto de los showers. Cada vez que echa uno diésel en el troque, desde nosotros, los troqueros, o cada troquedero, la Love, la Piloto, la J Voladora, la Petro, la TA, todos te dan tarjetas rewards. Son puntos. Cada vez que echas 50 galones, es un shower gratis. 50 galones. Y aparte, cada galón que echas es un centavo gratis que te dan para que puedas comprar en la tienda. Yo ahorita tengo como $15 en mi shower.
en mi cuenta de los showers. Y cada vez que echas diésel 50 galones, es un shower gratis. Shower gratis. Si echas en la TA, un shower gratis. Cada 50 galones. En la Loves, en la Petro, en la Flying J, en la Pilot, todos te dan cada 50 galones un shower gratis. Un shower gratis. Y está bien, porque si no tienes, como si paras en una TA y no tienes tarjeta de puntos ahí, o no tienes tarjeta de puntos, pues no puedes agarrar los showers o los puntos. Y si necesitas, como llevas 2 días sin bañarte y dices, sí, no, esta tarjeta aquí no tengo puntos, te los venden, los showers los venden, te cuestan 15 dólares. De 13 a 15 dólares te cuesta el shower. Pero muchas veces, si yo lo que hago, estoy en la Love y llega un troquero y quiere un shower y no tiene puntos o no tiene tarjeta de ahí, y me dice o me pregunta, ¿me puedes dar un shower? Yo se lo regalo. Le regalo el shower, se lo hago, pum, y se lo dan. Ya lo he hecho varias veces en la TA, en la PET, en la Pilot. A veces, cuando no tenía puntos ahí, yo llegaba y les preguntaba a los choferes, ¿tienes un shower extra? Te lo pagan, te lo ponen con la tarjeta, pum, te lo dan y ya. Porque son gratis. Cada 50 galones es un shower gratis para ti, para el que tenga la tarjeta, cualquier X tarjeta, en cualquier troqueadero. Y es, aquí nos bañamos nosotros, en la carretera. Para que no piensen que estoy sentado en el excusado, ¿eh? Y ya, vamos a bañarnos. Ok, aquí andamos. Vamos a agarrar un poquita comida. Miren que el sol, cómo está el sol. Aquí estamos en una placita que están todas llenas de para comida. Ya pedí unos tacos de buche. Este lugar me lo recomendó el compi. Dicen que aquí ya lo conocen como el Chavo del 8. Porque pide puras tortas para... puras tortas de jamón. Es lo que dice. Vamos a ver si es cierto. Y vamos. Ya llevamos los tacos.